La situación geográfica de Île Saint-Marie, frente a la costa oriental de Madagascar, es equivalente a la del propio Madagascar respecto al continente africano. Solo que aquí terminan las similitudes, ya que si desde esta isla son perfectamente visibles las costas de Madagascar, la anchura del canal de Mozambique y sobre todo su profundidad, que alcanza los 3.000 metros, impiden considerar a la gran isla, cuarta del mundo por su extensión, como parte integrante de la plataforma continental africana. Desgajada del continente a la altura del sur de Tanzania hará unos 65 millones de años, Madagascar se caracteriza más por los rasgos que la diferencian de África que por los que comparte con ella. La flora autóctona poco tenía que ver con la del continente, aunque hoy la similitud de cultivos diluya el efecto. Tampoco la fauna, caracterizada por la ausencia de animales terrestres que supongan un peligro para el hombre, serpientes incluidas, muy abundantes, pero inofensivas todas ellas. La población, por su parte, los malgaches, es de origen malayo y llegó a estas tierras desde las islas que forman el archipiélago indonésico a lo largo del primer milenio de nuestra era. La población negra, que en algunos puntos del litoral llega hoy a constituir mayoría, es producto del tráfico de esclavos traídos del continente que se estableció en torno a algún que otro enclave árabe en el norte de la isla y en torno a enclaves portugueses y posteriormente franceses en los más diversos puntos de la costa. La frondosidad de Saint-Marie puede darnos una idea de cómo era Madagascar hace menos de un siglo. Solo que la exuberancia de la vegetación incluso aquí empieza a ser engañosa, y a la que nos adentramos en la isla, atraídos por el sonido de los golpes de hacha, no tardaremos en encontrarnos con grandes extensiones de bosque roturado, sea para la producción de carbón vegetal, sea para plantar un poco de mandioca con destino al consumo familiar. Solo su escasa demografía protege a Saint-Marie de uno de los problemas más graves de Madagascar, la desertización. ¡Manero! Determinadas noches, en determinados puntos, las raíces africanas de la población de Saint-Marie afloran con especial vigor. Es la noche de la tromba, ceremonia de invocación a los muertos a la vez que fiesta. Se trata en definitiva de que el difunto invocado hable por mediación de un brujo en estado similar al de trance. El público asistente propicia y celebra la toma de contacto, bebiendo ron en abundancia. Y si bien el acto no debe ser entendido como una especie de orgía, termina por parecérsele mucho. Cuesta dinero, cada tromba suele ser el fruto de muchos ahorros y no se prodiga con la frecuencia que sin duda quisieran quienes en ella participan.
Este tipo de ritos, con múltiples variantes, es frecuente tanto en el África negra como en diversas comunidades negras de toda América. Pero los brujos de la costa de Madagascar tienen especial prestigio y al parecer son visitados por expertos de otros lugares deseosos de conocer sus técnicas de invocación. Se dice, por ejemplo, que cuando entran en trance hablan en el idioma del difunto invocado, un idioma o dialecto que a veces desconocen. En este caso, los brujos son dos, un hombre y una mujer. Llevan puestos los gorros de los difuntos invocados que en su día estuvieron enrolados en la Marina de Guerra francesa. Si el puerto de Tomasina fue la principal puerta de acceso a Madagascar durante el período colonial francés, el papel de Tamatave, actual nombre de la ciudad, es hoy día bastante más modesto. Por un lado, el visitante suele llegar al país por vía aérea, directamente al aeropuerto de la capital, Antananarivo. Por otro, la fuerza conjugada de las corrientes marinas y los temporales parece empeñada en reducir el calado del puerto, llenándolo de una arena que hay que dragar de forma constante. Finalmente, el puerto de Tamatave rivaliza con el de Dar es Salaam en cuanto a récord de mercancías robadas. Un problema, por suerte, que nada tiene de irremediable. Todo ello contribuye a dar a Tamatave, con sus amplias y despejadas avenidas, la impresión de ciudad diseñada para cumplir una función que todavía se halla fuera de su alcance. La costa oriental de Madagascar se caracteriza toda ella por su gran frondosidad, especialmente en el área de Sambaba. Y donde no hay arrozales o plantaciones de vainilla, copra, café o cacao, hay espesos bosques. Pero si quien tiene edad para recordarlo nos cuenta que el trayecto Tamatave-Antananarivo, sea por tren, sea por carretera, discurría enteramente entre árboles, hoy día basta adentrarse tan solo unos pocos kilómetros para advertir que esos árboles ya no existen y que la desertización enseña ya sus dientes. Bastantes años antes de que Tamatave alcanzase la importancia que llegó a tener, el verdadero centro político de Madagascar se hallaba situado en pleno altiplano central, corazón del pueblo Merina, cuya corte real había terminado por convertirse en verdadera capital de la nación malgache, Antananarivo. Si
Si los 20 grupos étnicos de la gran isla hablan dialectos de raíz malayo-polinésica, el más característicamente indonésico, no ya por su lengua, sino también por sus rasgos fisonómicos, es el de los Merina. Los retratos de sus reyes y reinas, existentes en el Palacio Real, son en sí mismos una muestra expresiva del rápido cambio que los Merina supieron imprimir a la historia de Madagascar. Desde la clásica imagen que se tiene en Occidente del guerrero salvaje, hasta una dama claramente inspirada en la reina Victoria, pasando por un rey con fuertes reminiscencias de general napoleónico. A ellos se debe la reunificación del país a comienzos del siglo XIX y la infructuosa resistencia a convertirse en protectorado francés a finales de ese mismo siglo. A la monarquía merina se debe también el reconocimiento final, no sin convulsiones, del cristianismo como religión mayoritaria del pueblo malgache, un cristianismo al que fueron incorporadas determinadas creencias tradicionales y, en las comunidades de origen africano, ritos animistas. Madagascar se convirtió en república independiente en 1958 tras una serie de revueltas que se cobraron un alto precio en vidas humanas. El malgache hablado por los Merina fue declarado idioma oficial, si bien el francés conserva el valor de lengua franca en las áreas que hablan comúnmente su propio dialecto. Antananarivo, familiarmente llamado Tana, nos ofrece hoy una puntual síntesis de los tres grandes periodos de la nación malgache: monárquico, colonial y republicano. Pero su personalidad inconfundible se debe sobre todo a su difícil topografía, ya que se extiende sobre 12 colinas, y a su peculiar arquitectura, en parte de influencia francesa y en parte dotada de elementos de inspiración típicamente merina, por la pronunciada pendiente de los tejados. Cuando ese carácter de síntesis de la capital adquiere su máximo relieve, es los viernes, con la celebración del Zoma, feria o mercado, en el que se ofrecen los productos más variados de toda la isla, y un esplendoroso despliegue de tenderetes y parasoles hace del centro de la ciudad un lugar poco menos que intransitable. Si el abastecimiento de los mercados de un país suele ser un buen termómetro de su situación económica, el Zoma arroja un balance sin duda positivo para Madagascar. Pero mayor trascendencia que la imagen de esa abundancia la tiene una realidad socioeconómica difícil de reflejar en imágenes. Pues a diferencia de lo que sucede en la mayor parte de los países vecinos del continente, donde los nativos de raza negra, aparte de ocupar los más altos puestos del poder político, forman la gran masa trabajadora, dejando en manos de blancos, indios o chinos la gestión económica y la asistencia técnica y administrativa, aquí, en Madagascar, todos esos escalones intermedios, técnicos, comerciales, profesionales y administrativos, están ocupados también por malgaches. Únicamente en la costa, quién sabe si debido a la pereza que los Merina atribuyen a los costeños, el comercio se halla con frecuencia controlado por chinos. Yeah.
Amboimanga, núcleo original de la dinastía Merina, ciudad sagrada cuyo acceso estuvo prohibido a los occidentales hasta finales del siglo XIX, es en la actualidad una atalaya privilegiada que a 20 kilómetros de Antananarivo nos permite contemplar la capital en su contexto, el altiplano. Uno de los elementos del paisaje que primero reclaman la atención del visitante en el altiplano de Madagascar es la presencia aquí y allá, difuminados, pero siempre en situación destacada, de numerosos panteones. Sea formando compactos bloques de piedra vista, sea coloreados con diversos motivos simbólicos, se encuentran por lo general a corta distancia de la casa a cuya familia pertenecen. Y si esa familia no es especialmente adinerada, las dimensiones del panteón no sobrepasan en exceso a las de la casa. Sus siluetas respectivas ilustran ejemplarmente la singular relevancia que en la vida de Madagascar se atribuye al mundo de los muertos. De no ser por las ropas, propias de un lugar donde en el invierno austral debido a la altitud llega a ser frío, los rasgos de la gente del altiplano, sus fisonomías, nos llevarían a pensar que nos encontramos en alguna isla del archipiélago indonésico. Lo mismo puede decirse de las casas, con solo que sustituyamos el ladrillo aquí utilizado por bambú y madera. El ladrillo, de uso muy extendido en el altiplano, es un invento introducido por los misioneros. Coexiste, en cuanto material de construcción, con la utilización de bloques de barro sin cocer, el tradicional adobe, la madera, el bambú y los techos de hoja de palma, según costumbres que, al igual que el estilo arquitectónico, varían grandemente de una zona del país a otra. En ese contexto, la aparición del balneario de Antsirabe, que se diría recién desprendido del paisaje francés, tiene un algo de espejismo. Tal impresión no hace más que reforzarse si a la hora del almuerzo pedimos foie gras malgache y vino de Finaranzoa, también en el altiplano, aunque algo más al sur. La extensión sin límites visuales de los cultivos de arroz, así como las siluetas de diversas clases de ganado, especialmente llamativa la del cebú, nos indica claramente, no obstante, cuáles son las principales producciones del altiplano. El cultivo del arroz no va necesariamente ligado a la malaria, pero si en el pasado el altiplano llegó a verse libre de malaria, en el curso de un período de descontrol sanitario que atravesó el país, la existencia de arrozales facilitó hace pocos años que el paludismo volviera a estas tierras desde el litoral, donde en más de un punto tiene carácter endémico. La abundancia de lomas peladas, por otra parte, revela una vez más que las actividades agrícolas y ganaderas no han ido debidamente acompañadas de una paralela preocupación por la deforestación. Si el altiplano raramente es visitado por el turista, no puede decirse lo mismo de la isla de Nosy Be,
destino final de la mayor parte del turismo que llega al aeropuerto de Antananarivo. Situada al noroeste de Madagascar, en aguas del canal de Mozambique y rodeada de islas menores, los perfiles de su accidentada costa se confunden con los de la gran isla. Pero solo desde este punto de vista pueden ser confundidas una y otra isla, ya que Nosy Be, con su desarrollo equilibrado, responde en cierto modo a la imagen de lo que Madagascar fue, pero ya no es. La afluencia turística hacia Nosy Be es un excelente botón de muestra de las grandes posibilidades que ofrecería Madagascar con solo que contase con una infraestructura adecuada. Y lo que es más importante, el turismo no tiene por qué prevalecer sobre otras actividades ni interferir la vida cotidiana del país. Así, la importancia del turismo en la vida económica de Nosy Be no es en modo alguno superior al de la agricultura o la pesca. Similar equilibrio se observa en el ámbito de las creencias, ya que la mayoría cristiana convive pacíficamente con la minoría musulmana, cuya presencia se explica por la escasa distancia que media entre la isla y Diego Suárez, plaza que señala el límite sur de la expansión árabe en el África Oriental. La caña de azúcar representa el cultivo número uno de la isla. La cosecha se realiza según procedimientos propios del pasado siglo, pero hay que tener en cuenta que una mayor racionalización supondría hoy por hoy menos puestos de trabajo. En el cine soviético de los años 20, imágenes similares a estas tenían una fuerte carga simbólica. Máquinas en acción, coadyuvando al esfuerzo que el hombre realiza con sus manos. Todo un mensaje de armonía y progreso, de felicidad y amor al trabajo. Desgraciadamente, al igual que en la Unión Soviética de la época, en el Madagascar actual, dicho mensaje simbólico dista mucho de responder a la realidad social en que se inscribe la producción de azúcar. ¿Quién nos dice, por otra parte, que nos encontramos en Madagascar y no en Cuba, o en Isla de Negros, Filipinas, o en Hawái, o en la propia Florida? La caña es igual en todas partes y el proceso de refinado de la zafra solo difiere de un lugar a otro por la mayor o menor modernidad de la tecnología empleada. Entre los restantes cultivos, cabe destacar, por infrecuente, el del ylang ylang, una flor cuya esencia tiene gran uso en perfumería. Difícil decidir si el valor del aceite de ylang ylang como fijador de perfumes supera al del perfume de la propia flor, a la belleza de su nombre, a la del árbol que la produce y a la de la recolección que diariamente se realiza al amanecer.
Otro dato digno de ser tenido en cuenta es el de que aquí no puede hablarse de deforestación en el mismo sentido que en Madagascar. Aunque por su diferente extensión superficial, los problemas de una isla no sean extrapolables a la otra, visitando Nosy Be, resulta inevitable el pensamiento de que Madagascar, no solo por su clima, sino también por la naturaleza de su suelo, su flora y su fauna, era sin duda uno de los lugares de la Tierra que con mayor propiedad podía ser relacionado con el concepto de paraíso. ¿Qué motivos tenían los primeros pobladores de la isla, llegados desde el archipiélago indonésico en el curso del primer milenio, para buscar otra tierra en el continente? En el extremo opuesto a Nosy Be, es decir, en el sureste de Madagascar, Fordofan y sus alrededores ofrece una muestra de lo más tangible del mayor problema que se cierne sobre Madagascar, la desertización. Un problema que, a diferencia del que se plantea en amplias áreas de Brasil, por ejemplo, no es aquí irreversible, ya que el suelo de Madagascar es todavía profundo y rico, y si la mayor parte de sus ríos son rojizos, es porque aún hay mucho barro por arrastrar. Pero lo que supone la desertización podremos apreciarlo con solo realizar una pequeña excursión a partir de Fordofan, uno de los primeros asentamientos franceses, junto con Saint-Marie, en Madagascar, por más que hoy apenas haya constancia visible de tal presencia. Como en toda la costa este, el contorno de Fordofan es frondoso, y con agua, por precarios que sean los cultivos familiares, no puede hablarse propiamente de miseria. Pero basta adentrarse unos cuantos kilómetros en el interior para que, como con el rigor de un trazo de tiralíneas, el paisaje cambie bruscamente. Si en el cielo las nubes parecen esfumarse ante nuestros ojos, baobabs enanos, cactáceas y matorral de espino se convierten en la única vegetación visible. Y el primer pueblo que encontramos carece no ya de cultivos, sino también de agua y, por supuesto, fluido eléctrico. El sonido de los golpes de hacha y los sacos de carbón vegetal expuestos a lo largo de la carretera nos indican en qué consiste su principal actividad, complementada con la recolección de plantas presuntamente afrodisíacas. Un carbón que procede no de grandes árboles ya desaparecidos, sino de los míseros troncos del matorral de espino. El agua, la única agua de que se dispone, hay que acarrearla desde este río. Un río que provee del agua necesaria para beber, aparte de brindar la posibilidad de bañarse, lavar la ropa y abrevar y lavar a sí mismo al escaso ganado. ¿Supone tal multiplicidad de usos de las aguas del río Mandrabe algún riesgo para la salud? Aparentemente, para la población autóctona, no. El río no está contaminado en el sentido convencional de la expresión,
ni hay cocodrilos ni serpientes venenosas. Tampoco existe aquí el tristemente famoso parásito que produce la ceguera, propio de los ríos del África Occidental. Pero cometería un grave error el visitante que pretendiera seguir el ejemplo de la población autóctona y tomarse un baño, ya que incluso sin tragar agua, hay multitud de parásitos y amebas en la práctica totalidad de los ríos africanos que se asimilan a través de la piel. El nativo puede estar inmunizado, el visitante no lo está. A orillas de ese mismo río existe una de las principales reservas de lemúridos de la isla, que de hecho es una reserva de árboles. En efecto, si esos lemúridos viven ahí y su comportamiento es casi el de animales amaestrados, es porque la pequeña área boscosa que les acoge hace las veces de jaula. Al igual que tantas especies de pájaros, mariposas o camaleones, estos lemúridos, antepasados así del hombre como del mono, forman parte de la fauna exclusiva de Madagascar. Pero, ¿cómo abandonar ahora ese pequeño bosque? El cerco, en gran parte, lo cierra una extensa plantación de sisal, prácticamente el único cultivo posible dadas las características del terreno. La plantación, impecablemente llevada, aparte de constituir la única fuente de trabajo para gran parte de la población local, impide sin duda una mayor degradación del suelo. El sisal, una fibra de problemático futuro, evita hoy que esta tierra sea ya un desierto.
al igual que las restantes fibras vegetales vastas, como el esparto, el yute o la fibra de coco, el sisal tiene su mayor enemigo en las fibras artificiales. Y ello hasta el punto de que su cultivo y transformación en fibra solo es posible a cambio de salarios muy bajos. Una condición que lo condena a desaparecer en la medida en que el desarrollo eleve, como sería de desear, el nivel de vida del país que lo produce. Lo seguro es que, llegado el caso, habrá que encontrar algún tipo de cultivo que reemplace al sisal en su actual función de protector del suelo. La pobreza en que vive una buena parte de la población de Madagascar contrasta grandemente con la espectacularidad que suele caracterizar a sus cementerios y panteones. Se diría que el dinero por el que se afanan los vivos jamás es escatimado a los muertos. Un rasgo malgache al que de nuevo sería inútil buscar equivalente en el África Negra, donde cualquier lugar es bueno para enterrar a un muerto, y solo para algunas tribus ese lugar merece la consideración de sagrado, al margen de que la personalidad del difunto sea recordada o caiga en el olvido. Aparte de las tallas, esculturas, pinturas y demás objetos de adorno típicas del área de Fordofán, los cráneos de las reses sacrificadas nos dan una idea de la importancia que alcanzó la celebración del funeral de determinado difunto o de su exhumación alrededor de 5 años más tarde con motivo de la celebración denominada Famadiana. Famadiana significa retorno de los muertos, y la creencia básica es la de que, trasladando los restos de los muertos a la que fue su casa, en la que serán tratados con el afecto de antaño, intercederán ante Dios por sus familiares vivos cuando regresen a la vida eterna. La famadiana se practica en todo Madagascar, excepción hecha de la minoría musulmana del norte y de las comunidades china, india o europea. Aunque la ceremonia es básicamente la misma, sus modalidades varían ligeramente según sean los hábitos de cada región. Nosotros hemos elegido la modalidad propia del altiplano por ser la más genuina, la más limpia de elementos animistas. Se trata en este caso de una famadiana organizada por una familia típicamente merina, gente muy acomodada, con estudios superiores y nivel cultural acorde con su posición económica. Usualmente viven en Antananarivo, pero se han trasladado para la ocasión al pueblo del que procede la familia, donde se hallan enterrados los padres y un hermano, presumiblemente muerto en la niñez, para los que ha llegado el momento de la famadiana.
La ceremonia consta de tres partes y además de familiares y amigos, el pueblo entero suele participar en calidad de invitado. El nutrido cortejo se encamina al cementerio entre bailes y expresiones de alegría, ya que los organizadores van al encuentro de sus seres queridos. Una vez allí, son abiertas las tumbas y los hombres de la familia, ataviados con unos blusones de carácter tradicional, se ocupan de sacar los restos amortajados de los difuntos. Esos restos serán trasladados al domicilio familiar y allí se desarrollará la parte central de la famadiana. Se celebrará un gran banquete en el que no se escatimará la bebida ni la música. Entretanto, los familiares dispondrán la nueva mortaja de los difuntos, normalmente de seda, y sin duda intentarán ponerles al corriente, al menos con el pensamiento, de las novedades acontecidas. Todo eso, a ojos de un occidental, puede resultar no solo sorprendente, sino también bastante más crudo, por ejemplo, que el simple traslado de un cadáver como los que a veces se realizan por distintos motivos entre nosotros. Pero hay que tener en cuenta que a ojos de un extraño no menos sorprendentes pueden resultar la mayor parte de las celebraciones relacionadas con los difuntos a las que estamos habituados en Europa o Estados Unidos, o sin ir más lejos, el contenido sacramental escuetamente enunciado de ceremonias como la primera comunión propias de los países católicos. Punto de vista psicológico, la famadiana satisface al menos los íntimos deseos que experimenta todo ser humano de poner al corriente de determinados hechos a quienes no tuvieron ocasión de hacerlo por estar muertos. El momento más emotivo corresponde sin duda al final de la ceremonia, el retorno al cementerio, ya que ahora el adiós tiene un carácter más definitivo. No obstante, aquí están fuera de lugar algunas de las expresiones de ritual propias de las habituales ceremonias funerarias. Aquí, la ceniza no ha vuelto aún a la ceniza, ni el polvo al polvo.
¿Qué te pasa? Los relieves del paisaje se confunden a veces, y lo que parece mar es todavía lago, y lo que parece un promontorio es ya parte integrante de otra isla. Así como en ese paisaje, son inciertos en Madagascar los límites que separan el mundo de los vivos del de los muertos. Y como en ningún otro lugar, los muertos solo empiezan realmente a serlo cuando han muerto también cuantos les conocieron en vida.